hace frío y estoy lejos de casa. Ya hace casi un mes que arrancó la estación más fría del año y el calor que nos dio la celeste y la calentura de mirar el recibo de sueldo no alcanzaron para combatir el clima gélido que se nos vino. Por eso hoy Telemental investiga la ola de frío polar. ¿Cómo la lleva el frío este que está haciendo hoy real? Hoy está horrible. ¿No has de creer en los meteorólogos? No. Para aquello no está. ¿Qué? O sea, la amiga tuya es amistad pura, intelectual. Porque... una campera, un par de buzos, listo, ya está. Y listo. Yo salgo igual, veo, miro el cielo, como hacía mi abuela. Y parece mentira, pero pese al frío hay alguna gente que sigue en llamas, mira. Formado de una uruguaya valiente, como tantas otras, que en estos días... gélidos sale con... dígame. El perro a pasear, ¿no? Con Saya. Los tres momentos top del noticiero son los números de la quiniela, la cotización del dólar y, obviamente, el pronóstico del tiempo. ¿Cuántos años tirando el pronóstico del tiempo? Más de 30 años en la Dirección Nacional de Meteorología y en televisión. Aproximadamente algo más de 25. Me encanta cuando empezás a poner los solcitos, las lluvias y todas esas cosas. Más allá que todavía no. Quiero que me haga la carta de mañana. ¿Te puedo pedir un favor? ¿Puedo poner yo una nube una vez? Con mucho gusto. Pon el dedo acá y tráelo para acá. ¿Por dónde llueve? ¿Te va a llover? Tacuar. Ay. No va a llover. Tenés que hacer esto. Ahí sí, ahí está. Bueno. Esa me gusta. ¿Tiene algo de azar también esto o es todo científico? No es una ciencia exacta, naturalmente, porque todos los parámetros que se manejan en meteorología son todos dinámicos. No solo hay meteorólogos en el noticiero, también hay un organismo oficial que se dedica a decir que hay alerta naranja. Se nos vino una ola polar, de frío polar. ¿Es así? ¿Estamos correctos ahí? Es correcto. ¡Viva! Es correcto. ¿Hasta cuándo va a durar, se sabe? Hasta el sábado. ¿El sábado se termina? El sábado, la mañana del sábado ya se termina y va a verse que en las primeras horas de la tarde la temperatura va a comenzar a ascender. ¿Me gasto la guita en comprarle la campera para el Día del Padre o no? Dígame. Sí, porque el invierno sigue todavía. Falta. Cuando se hablan de las alertas que da meteorología, ¿cómo es que se determinan las diferentes alertas? Nosotros tenemos determinados umbrales en donde fijamos a partir de tal umbral de viento, de lluvia, de temperatura, estamos en condiciones de emitir una advertencia meteorológica. Todos los días ando cargando con esto. Salgo de casa y tengo que andar con esta mochila, porque la semana pasada me tocó verano, andaba de shortcito, la chancleta, pero también tengo que andar con la chaquetón gorro de lana, bufanda, el paraguas, paso de la chancleta al paraguas. El país se ha caracterizado históricamente justamente por estar en esta zona de transición de masa de aire, de repente la temperatura te baja 10, 12 grados en cuestión de horas. Ha sido algo característico de nuestro país y de todos los países que se sitúan en latitudes medias. Así que salí con el paraguas si queréis, salí con el short de baño por las dudas. En verano los helados, en primavera las cometas y en invierno la estufa. Y con este frío de pelarse, por suerte hay gente que se beneficia, como los amigos aquí de Acodique. ¡Viva! Que se encargan de llevar garrafas y que la gente esté calentita. ¿Ustedes a qué hora arrancan a tomar pedidos y a qué hora terminan? A las 8 de la mañana y a las 11 de la noche terminamos. Oh, ahora te voy a acompañar a ponerle el pecho a las balas para la siguiente vuelta. Vamos a ir tras ese hogar necesitado de calor. Dame una clase básica. La agarras así. Y ahí la tiro para atrás. Vení que encontré la mía. Está mejor, ¿no? Estamos con Fabio, noche cerrada, y llegamos a darle una alegría a una familia, calculo. Dígame. Sí, le vamos a dar un poquito de calor a la gente. Ahora. O sea, hoy viene una garrafa y un abrazo mío, así. Acodique, Supergas. Bueno. Llegó el hombre, mucho gusto. ¿Cómo anda? ¿Cómo te llamas? Javier. Javier, mucho gusto. Viene con abrazo la garrafa y el calor. Lo estabas esperando, ¿no? Sí, por supuesto. Esperado. Sí. Igual no demora, ¿viste? Mi amigo Fabio. Vinieron muy rápido. ¿Viste? Vamos arriba. Bueno, entramos. Con permiso. Cambiamos la garrafa. Y yo la vacía, me parece que me tengo fe para llevármela. Yo. Ya quedó pronto. ¡Viva! Misión cumplida. Lo más lindo del invierno es cuando termina. Lástima que todavía falta un rato. Por eso, mientras tanto, Telemental recomienda bolsa de agua caliente, una buena cuchara de sopa y a la hora de dormir, una linda cucharita. Algo se prende fuego. Sé que muchas veces dije que el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá.